Se acerca el Mundial Sub-20 y con su llegada Cali prepara sus diferentes escenarios deportivos para que sirvan como campos de entrenamiento para las selecciones. Elpais.com.co presentará un informe con los detalles de las adecuaciones de las canchas. Hoy mostraremos los trabajos en la sede del Cali en Pance. Pero bueno, las canchas de entrenamiento tienen que tener las mismas condiciones de las canchas principal de juego en esas condiciones, estas canchas si por encontrarlas con alguna serie eh, de falta de mantenimiento se le ha hecho, en caso del Cali, la, de Cali Pance se le ha hecho un desmalezamiento porque tenía bastante, estaba bastante contaminada, se hizo una micronivelación y un verticó que tiene que ver con despelmazar la, 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 la cancha como tal para que sea mucho más blanda, eh, esta también tiene que ir cortada a, a la misma altura del de cancha del Pascual en el que se va a jugar, allí tienen gama bermuda y pues hace más de un mes de inicio el proceso. Adicionalmente los campos también tienen que ver con unos camerinos y con unas zonas húmedas importantes para que cada uno de los equipos pueda realizar allí sus prácticas adecuadamente y con el confort necesario para este tipo de deportistas.